Bienvenidos una vez más a su segmento Conóceme TV. Ahora mismo nos encontramos aquí con el señor José Sánchez, que este señor nos va a hablar un poco sobre las actividades y el diario vivir. Sí, buenas tardes. Mi nombre es José Sánchez. Estoy por aquí. Nosotros somos personas que nos mantenemos aquí en esta comunidad del Aguacate, esperando que Dios pase su mano, porque era una comunidad grandísima. Y la gente ha tenido que emigrar mucho por falta de calle, de una buena condición de calle. Tenemos un centro médico aquí en esta comunidad que apenas está viniendo un doctor. Está viniendo el médico en esta comunidad y nosotros esperamos que eche un poco para adelante porque la gente ha tenido que emigrar mucho por medio de la calle. ¿Cómo es su diario vivir normalmente? ¿A qué hora usted se levanta? ¿Qué hace? Sí, yo siempre a las 4 de la madrugada y las 5 yo estoy despierto. ¿A las 4? Sí, porque estoy despierto, porque ya es una costumbre de yo salir de aquí, de esta comunidad, o sea que busco la carga para ir a los mercados, los días de mercado, y ya mi costumbre está despierto a las 4 y a las 5 ponerme de pie, a levantado. Pero según lo que yo estoy viendo, las 5 de la mañana todavía por aquí es muy oscuro. Sí, pero mi costumbre fue esa desde muchacho casi. Estar levantado, viendo un animal, dando una vueltica, cuelo café, me siento un rato a ver la televisión cuando hay luz y todas esas cosas. Por cierto, usted va a tener que colar un cafecito de todo natural por aquí. Sí, esperamos que la señora se lo cuele. Nosotros estamos aquí para eso. Porque cuando vemos personas como ustedes, jóvenes que están destacados, que están dando la vuelta por aquí, nosotros nos sentimos bien orgullosos de esta comunidad y esperamos que ustedes en cualquier momento que sea todo su deseo se logren para que el Señor les proteja y ustedes se recuerden de nosotros. Amén, amén, eso va a ser. Nosotros vinimos aquí prácticamente improvisada, pero vamos a venir por aquí a visitar al Señor y de vez en cuando pasar un poco con los muchachos y compartir. Otra cosa es que vemos que usted venía bajando ahorita en su caballo de su conuco, de su finca. Sí, siempre yo tengo labores, yo compro productos para transportar al mercado y de mi conuco también yo cargo. Ahora mismo estaba comprando por ahí unos ñames, como nosotros lo llamamos, para transportarlo al mercado porque nosotros queremos que también el pueblo consiga. Entonces, usted lo que entiende es que debería esto tener una calle, porque si tuviera una calle, tuviera otro método de transporte, fuera todo más cómodo, tal vez muchas personas estuvieran por aquí. Si Dios no está protegiendo, porque aquí hay un proyecto de reforestación, que era lo que yo conocí cuando yo estaba pequeño, y nosotros por aquí veníamos, usted veía eso, así como usted ve, esto era una oscuridad, que había muchísimos árboles. Nosotros estamos sembrando de nuevo, que gracias a Dios que estamos sembrando árboles para producir y sembrando productos que pueden llegar a los mercados y hacia el mundo entero. Personas con visiones. Entonces, ¿qué tú le dirías, por ejemplo, a esas personas que estarían escuchando esto por aquí y del estilo de vida que ustedes llevan hoy en día? Sí, yo lamento que no somos un grupo de personas que estamos aquí como líder comunitario. Nosotros hemos tenido personas que han venido de fuera, que quizás en este momento nos pueden estar mirando. En el momento que les llegue esta cosa aquí, van a ver que nosotros estamos hablando y quizás se recuerden de nosotros, porque nosotros tenemos por aquí visitas de amigos de la comunidad. Hemos tenido amigos de las Américas y todas esas cosas han estado con nosotros por aquí, por esta comunidad del Aguacate. Aquí lo que hace falta es una buena carretera. Una buena carretera, sí. Que se mejore la carretera para que esa juventud que están caminando ahora, que están creciendo, vean cosas que nosotros quizás en el futuro no vamos a verlas, pero que ellos sean. Yo me siento bien a donde quiera que esté, que por aquí haya una buena calle, que esté todo como apueblado, como antes. Que hay, antes corrían aquí 18, rotaban 32 vehículos en esa parada que usted ve ahí. Uh-huh. Y usted veía la casa llena de café, de todos los productos que habían. Ahora solamente estamos produciendo un poquito de habichuela, pero antes había muchísimo café. Esperamos que Dios nos acuda a su manto porque estamos sembrando de nuevo. Bueno, ya ustedes conocieron un poco de la historia del Señor, así que nosotros nos vamos a tomar un poquito de café natural y procesado por ellos mismos, o sea, realizado por ellos mismos. Me resta decirle a ese joven que se siente por aquí con nosotros, o esos jóvenes, fueron personas que cuando estos cafés por aquí, su papá, sus abuelos de ellos, tuvieron mucha producción. El papá de ese joven que está ahí, sacaba 2 y 3 camiones de café de esta comunidad. Y nosotros, eso era un orgullo para nosotros.
Esperamos que Dios, pues repito, Él vea otra vez que nosotros estemos sembrando café y que las propiedades se fomenten para que ustedes, los jóvenes de esta, que están por aquí visitando, no te vean cómo éramos nosotros de antes. Amén, amén, que así sea. Bueno, mi gente, y seguimos con el programa. El 20 del Aguacate está ubicado en la parte alta de la ciudad de Neiva. Desde su recorrido se puede apreciar el olor a la naturaleza y a su vista ríos de agua cristalina. Aquí tenemos el cafecito. Giancarlo, tú eres primero ahí, ¿eh? Sí. ¿Te le gusta mucho? Está bien, no, está bien. Amigo, un poquito está bien. Ay, mi madrecita. Muy diferente el café del pueblo. Un café cultivado por ellos mismos. ¿Café de pilón? De pilón. Hecho por ellos mismos. Aquí no se utiliza greca. Mil gracias. De verdad, Dios se lo multiplique. Mira, naturales, mi gente, mira. El café, banana, chinas, toronjas, auyama, yautía, chinola, tayota y una lista de productos de primera necesidad son producidos en este hermoso lugar. Este muchacho nada más sabe de cámara, más nada, se ha vuelto nada con ese caballo. Por lo menos ya uno entiende, lo maneja bacanamente y él se está portando bien. Este se ve que, este es un loco, este es un crazy. Mi gente, Conóceme TV, esto está interesante por aquí, tiene que venir a visitar y ojalá Dios ponga su mano, arregle la carretera y esto por aquí progrese más. Lleno de gente buena, comida buena, cosas naturales. Así que espero que se den cita por aquí pronto. Juan Bautista González, él nos va a hablar un poco sobre esta estufa. Lorena. Lorena se llama. Lorena. Oye, Lorena. Oye, yo desconocía de esto. Vamos a ver qué tal con estas estufas que están por aquí en este lugar aledaño. Señor. Sí, nosotros trabajamos con el proyecto Lemba. Lemba. Del Obispado de Barahona. Yo trabajo esto. Hoy mismo estoy haciendo un recogido en la zona completa para ver qué le falta o qué le sobra. La que están rotas la vamos a preparar. La que tienen grieta la vamos a reparar mañana. A partir de mañana vamos a comenzar a repararla, porque no la están usando, porque hay una que están rota, porque a veces al ponerle la leña le trompiezan a la hornilla ya y la rompen. Ya vamos a caer a los vueltos, hacer hortaliza a cada familia en su casa para que no tengan que ir al mercado a comprar un repollo con químico. Nosotros lo usamos orgánico. Eso es lo bueno de por aquí. Todo es natural. Natural. Aquí usted se come un guineo. Usted no está comiendo problema. Eso porque aquí todo es natural. Allá abajo le meten carburio y usted se aquí come es un natural. Guineo. No, aquí ese es natural. Guineo, yo, señores, me comí un guineo que estaba, óyeme, súper, súper dulce y que estaba natural. Eso es increíble. Eso es. Un sabor diferente, un olor diferente. Un lugar por aquí bastante diferente. Entonces, vemos que usted también está anotando. Todo. Eso es como una serie de inventarios. O sea, exactamente. Entonces, aquí yo tengo la gente de los vueltos. Tengo la estufa. Tengo el vivero. La responsabilidad mía. También tengo seguimiento a la crianza de animales. Bovino.
que aquí el proyecto trajo animales para los para dárselo a la familia. Qué interesante. Aquí yo no tenía vaca. Yo tengo vaca, que el proyecto me asignó una vaca para entregar la primera cría. Okay. Ya yo la entregué. Y tengo la vaca y una novilla atrás. Ya eso es mío. ¿Estás escuchando qué interesante? Le asignan una vaca. Y luego de esa vaca, cuando esa vaca se reproduzca, él entonces entrega uno de esos y cría, se queda con su vaca. La primera cría se la entregamos al proyecto. Ajá. Entonces ese proyecto se encarga de dársela a usted, que usted no tiene. A otra persona que necesite. Que necesite. Otra cosa interesante que estábamos viendo, señores, es esos potes que nos quedan allá atrás. Estos son unas trampas que ellos utilizan para que el café no se le dañe, ¿verdad? Para agarrar broca. Brocas. Porque eso es como un insecto. Un insecto, sí. Uh-huh. Eso le ponemos un potecito dentro, le echamos agua abajo con jabón, y ella ahí, pensando que el café que hay ahí, el olor es del mismo café, entonces van a picar. Entonces, desde que le dé el olorcito, cae dentro del agua y ahí se ahogan. Oye. Y ahí la vamos agarrando toda. Qué interesante. Interesante. Entonces, ahí vamos mejorando la propiedad. Ahora mismo tenemos siembra de café, porque aquí hay un proyecto de café. Y todo el mundo aquí está sembrando café Catimol. Es un café especial. Especial. Ahora estamos cambiando el típico. Café tradicional. El típico, por el Catimol. Pare pequeñito, chiquitico. Oh. O sea, las matas son más pequeñas. Sí, toda esa planta que usted ve ahí. Sí, toda esa planta, ese Catimol, toda esa planta. La mujer mía si está enferma y hay que, y yo tengo que lavar, ¿no? Yo agarro la ropa de allí, la mía, y ahorita está lavada. Estamos un poquito, Juan, un poquito lejos de lo que es la ciudad de Neiva. Sí, estamos bastante alejados. Pero estamos a 20 kilómetros. Y aún así usted se siente bien por aquí. Oh, yo me siento alejado de lo que es la ciudad, la bulla, el ruido y todo esto. Me gustaría aquí. ¿Sabe? Le voy a decir por qué. Aquí crío un pollo. Me como un huevo. Me como un pollo. También tengo una vaca. Tengo un burro. Tengo un caballo, tengo un puerco, pero es aquí, pero allá abajo yo no puedo tener nada de eso. Entonces, me gustaría aquí, porque yo soy alérgico al caliente. No me gusta, no me gusta el caliente. Yo bajo allá abajo y amanezco donde mi mamá. Y yo quisiera que amaneciera rápido para yo subir para acá. Esa es otra cosa, mi gente. El clima para acá, eso es. Excelente. Oye, mi error. Y el de nosotros fue venir en camiseta normal. Ay, porque nosotros vinimos para relajarnos por el calor que hay en la ciudad de Neiva. Exactamente. Más sin embargo, aquí es un frío terrible. Aquí. Aún así, en hora de la tarde. Aquí es frío. Aquí el agua. En mi casa hay una nevera. No está funcionando ahora porque está dañada. Pero allá hay agua natural. Eso es saliendo el agua ahí. Y una tubería cogiéndola ahí. Ahí no se ve el agua ninguna. El agua fría. Pues usted necesita hielo para beber agua aquí. Y abajo usted tiene que comprar comprar una funda de hielo en 5 pesos. Y ahorita tiene que dar 5 pesos por otra. Mira, es así. Ah, por aquí no se ve eso. No. Me estaban contando, Juan, también, que para la persona cuando duermen por aquí, normalmente siempre duermen con colcha. Ah, sí. Por el frío. Por el frío, sí. Porque aquí hace frío. Aquí el camino. Lo que nos afecta a nosotros ahora mismo aquí es el camino. Porque aquí a veces no trabajamos haciendo muchas clases de siembra por el camino.